de Express Hoop Simulator. Hoy vamos a pasar siendo todos unos blandengues del básquetbol. Y al final vamos a gastar un poquito de muchos Robux para convertirnos en los mejores jugadores de básquetbol de toda la historia. Ok, muchachos, básicamente entonces empezamos. Tenemos ahorita una pelota chafita. Nos ponemos aquí, picamos, tiramos. Kobe. Ok, encestamos, muchachos. Encestamos, no estamos tan noobs. Le dejas picado y cuando lo sueltas es como vas a tirar. Ahí en 100% lo soltamos, 87. Encestada, nivel Dios. Y básicamente, muchachos, por lo que entiendo en este juego, vean, tenemos inventario. Vas recogiendo cada vez pelotas más pros y cada vez te vas alejando más y más y más y más. Y vas desbloqueando nuevos mundos hasta que encestas desde el infinito y ya te vuelves Kobe Bryant. Ah, puedes mejorar tu velocidad y la precisión de tus encestadas. Ok, eso está súper bien. Y por cierto, muchachos, este juego es nuevo. Acaba de salir literal hoy. El día que lo estoy grabando salió y este video está patrocinado por los creadores. Me dijeron, Wilquito, queremos que juegues nuestro juego. Y les dije, está bien, jugaré su juego, pero con una condición. Quiero un código para los muchachos, para mis muchachos, para que tengan algo gratis. Y sorprendentemente dijeron, sí, está bien, Wilco, te vamos a dar un código. Entonces, muchachos, si se meten a la tienda y se van hasta acá abajo en el pajarito de Twitter y le ponen códigos, no me dijeron que nos iba a dar. Solo me dijeron, usa el código Wilco, te va a gustar y toda tu comunidad lo puede usar. Entonces vamos a ver qué nos da. Recompensas, 2500 gemas, 5000 monedas y hoverboard de Wilco. ¿What? ¿Hicieron una hoverboard? Pero no la puedo usar, no sé cómo usarla. Ok, muchachos, no tengo idea de cómo equiparnos la hoverboard, pero mientras tanto, nos dieron 5000 pesurrukis y 2500 gemas que no tengo idea de qué nos van a servir. Creo que podemos comprar huevos. Mientras tanto, podemos gastar nuestros 5000 pesitos que nos regalaron. Vamos a abrir unos huevitos. ¡Oh! ¡Pelota colorida! Ok, me recuerda a mi primaria esto. Y vamos a abrir una más. ¡Puntera! ¿Qué es esa cosa? ¿Cómo me las equipo? Poco común. Ok, vamos a ponernos esta que es poco común. Y a ver, vamos a tirar. Vamos a ver si podemos encestar. ¡Oh! Encesta. Ok, nos dio 30 tachuelas y nos dio 91 pesos rookies. Les tengo que decir la verdad. En la escuela, cuando jugábamos básquet, era una basura, muchachos. Era el peor jugador que existe en el mundo jugando básquet. Ok, nos están dando experiencia, dinero y tachuelas, que no tengo idea qué son las tachuelas. Ah, tachuelas creo que es la distancia. La metimos desde 38. Ok. Oh, ya somos nivel 2. Ya tenemos 6000, lo cual es un buen. Y nos dieron recompensas, canjear. Nos dieron gemas, super suerte. Oh my god, nos están dando un buen de cosas, muchachos. Ok, ¿cómo uso todo eso? Teletransportador, VIP por 2 gemas, más almacenamiento, cofre automático, cofre triple, cofres mágicos. Uy, esos no suenan mal. A ver, vamos a abrir 3 a la vez. 800 robuxitos. Ok, creo que vale la pena. Creo que este juego básicamente es algo así como de mascotas, pero más pro, porque en vez de mascotas tienes pelotas de básquet. ¡Oh! ¡Bola rosa! 3.7 de probabilidad. ¡Legendaria! Está súper pro este balón. Ok, este juego acaba de salir, entonces tengo la esperanza, muchachos, de que podamos llegar al número 1 del ranking. Pero veo que hay alguien que ya tiene 22 millones y 12.800 de score. Ok, encestamos, seguimos encestando. Ya tenemos 10.000, muchachos. Con estos 10.000 podemos comprar, ok, más velocidad y más fuerza. Eso es lo que necesitamos, más fuerza y más precisión, muchachos. Me dicen Wilco, el ojo de águila, desde chiquito, muchachos. Tenía una precisión incomparable. Ok, no, estoy mintiendo. No tenía precisión, jamás tenido precisión. Me decían el dedos de mantequilla, pero estoy rifado. Uy, ahora sí la metimos desde acá, ¿eh? Ah, esa línea es tu récord. Si la encesto desde aquí, ya iba a decir meto gol. Ok, y ahora ese es nuestro récord. Oigan, sí sirvió la fuerza que compramos, ¿eh? ¡Eso! 2600 por esa. A ver, vamos a ver qué hay. VIP por 2 gemas por 1 XP. Ok, vamos a comprar el VIP. Siento que vale la pena. Además, este video está patrocinado. Siempre que un video está patrocinado, se siente bonito, muchachos, porque puedo gastar sin sentirme tan mal. ¡Cállese y tome mi dinero! Normalmente cuando gasto en mis videos, digo, no, soy un tonto. Soy un tonto, no sé de qué voy a vivir. Pero cuando patrocinan un video, pues por lo menos puedo gastar y lo siento un poco más justificado. Vamos a comprar la suerte también. A ver, vamos a comprar cofres mágicos. Probabilidad de que nos salga no sé qué. No tengo idea de qué es, pero ¿saben qué? Mágico suena bien. Ya compré un buen de cosas, ya ni sé ni qué compré. 94. Ok, súper encestada. ¿Qué es esta cosa de para teletransportarse? Ah, tienda, mundo forestal, mundo del desierto, mundo ártico, mundo... Oh my god, hay como 800.000 mundos. ¿Cuál es el mundo forestal? Ah, solamente te dejas desbloquearlo. Ok, ok, ok. Ah, de eso sirven las gemas que nos dieron gratis con el código Wilco. Ok, valió la pena, ¿eh? Fire upgrade, mejora tu baloncesto. Oh, ¿los puedes hacer de fuego? ¿20%? Díganme que va a salir bien y que no lo voy a perder. ¡No se pudo! ¡La perdí! A ver, ¿qué pasa si metemos 3 iguales? 60% y cuesta gemas. Oigan, las gemas que nos dieron por el código Wilco, entonces sí están súper. Acabo de perder todas mis bolas, muchachos. A ver, vamos a comprar más. Vamos a abrir 3. La de felicidad. Autoabrir. Ok, pago 150 robos. No importa. Puntera. Esa puntera está bien chafa. Necesitamos algo mejor. ¡Oh, papel higiénico! ¡Oh, esa me gusta, eh! Espera, la que me había salido era la más rara, la bola rosa. Soy tonto. A ver, quiero tirar con el papel de baño. Esta es la mejor pelota que hay, ¿eh? A ver, vamos a tirar desde aquí. ¡Oh! Estaba con el papel de baño. Tal vez si de chiquito, muchachos, hubiéramos jugado con papel de baño en vez de con balones, me gustaría más el básquet. A ver, ¿desde aquí? ¡Eso! Nuevo récord, muchachos. Necesitamos 42.000 para pasar. A ver, vamos a tener que empezar a hacer trampa. Ok, vamos a comprar ultra suerte por 15 minutos. Y vamos a comprar monedas. ¿Lanzar? ¿Qué es eso de lanzar? ¡Ah, potenciador de lanzar! O sea que vamos a aventar más lejos.
¡Oh, 100%! Es la primera vez que hacemos una de 100%. ¿90%? Ok, bastante bien. ¡Oh, la dorada! El papel de baño está pro, pero la dorada, muchachos, está sexy, ¿eh? Me siento como todo un padrote, muchachos. ¡Oh, subí de nivel! Vamos a tirar una vez más. Ok, estamos ganando 1400 por tiro. Vamos a ver si podemos meter desde acá atrás. ¡100%! ¡Muchachos! Ya, estamos en el límite. Estamos hasta atrás metiéndola. ¿Saben qué quiero comprar? Vamos a comprar el hoverboard. En lo que averiguamos cómo conseguir el hoverboard de Wilco, vamos a comprar el hoverboard normal que cuesta 350 Robux. ¡Oh, ok! Creo que tienes que comprar el hoverboard normal. Y ahora vean este, el de Wilco. ¡Oh, my God! Está súper pro. ¿Y le pusieron la W? ¡Oh, my God! ¡Ay, hermoso! Me siento especial, muchachos. Me hicieron sentir especial. A ver, vamos a comprar más. Quiero que nos salga la más pro. ¡Esta! La bola rosa. Ok, esa es la más pro. ¡Oh, vean esto! ¿Puedo tirar con el hoverboard puesto? ¡Oh, sí puedo tirar con el hoverboard! Uy, ¿cuánto ganamos? ¡3,000 ganamos! Uy, básicamente ahorita solo tenemos que meterla un par de veces más y vamos a llegar a 40,000. Y luego, una vez con 40,000, podemos pasar al siguiente mundo. Nadie vio nada. 800 Robux, 31,000. Ok, vámonos de aquí. Sí, me largo de aquí. ¡Oh, está pro porque te puedes subir aquí arriba y a ver si la podemos meter! ¡Uy, si la meto, soy un dios! ¡Oh, encestada! ¡Kobe! Kobe, muchachos, quiero que me digan Kobe. Wilco es el Kobe del Roblox. Por favor, si llegaron hasta acá del video, muchachos, dejen en los comentarios. Wilco es el Kobe del Roblox. Vamos a confundir a los que no llegaron hasta acá. Está pro que pusieron estas roquitas para que te subas. A ver si la podemos meter. ¡Oh, oh, oh! ¡Kobe! La verdad es que no creo que la vaya a meter, pero nunca se sabe. ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo la estoy metiendo? No tengo ni la más remota idea, pero ¿saben qué? No me voy a quejar. ¡Oh! ¿Podemos comprar de 10,000 o de 16,000? Pues de 16,000. ¡Oh! ¡Son honguitos! Y esa es la más rara. Bola bosque es la más rara. Tenemos la bola hongo. A ver la bola hongo. ¡Ah! ¿Vieron que hay unas más pros? Aunque sean iguales, hay unas más pros que otras. ¡Oh! ¡Literal es un honguito! No es que esté patrocinado este juego, pero en verdad que les quedó muy bien. A ver, vamos en el hoverboard a 1,000 por hora. ¡Vean esto! Esto es tener flow. Yo, mi mini Wilco, mi hoverboard personalizada, mi honguito, ¿qué podría ser mejor? ¡Oh! ¡Vean esto! Si tienes el hoverboard y picas space o brincar, te echas pelitos y vas más rápido. Oh my god. Ah, ¿me puedo subir de aquí y meter? Oh, el hongo, el hongo. Disparo largo. Me dieron 5,000, gracias. Necesitamos 950,000 para pasar. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ¿cómo vamos a conseguir 950,000? A ver, ¿cuál es nuestro high score? ¿Cuántos perros son? 355 tachuelas. O sea que no estamos ni en el 100. Y esto acaba de empezar. Ok, ¿y el que más tiene? Tiene 12,000. Ok, no estamos ni cerca. Que no panda el cúnico. Esto se va a poder. Supongo que tenemos que... Vamos a comprar más. Ok, una. No me alcanza, no me alcanza. Está bien, está bien. ¿Qué es esto? ¿Una roca? A ver, vamos a comprar una bola premium. A ver cuánto nos da. Tal vez eso nos ayude a pasar mucho más rápido. 300 Robux, una bola premium. Den algo bueno, por favor. ¡Oh, Giga Chat! Espera, ¿es la más rara? ¡Es la más rara! 20.4%, 1,200,000 da. ¡Oh, my God! Vean esa cabeza. Está un poco macabro esto. Literal, creo que es la mejor bola que puede haber en todo el juego. Nos acaba de salir. A ver, vamos a tirar de aquí. La última nos daba 14,000. A ver, ¿cuánto nos da esta? Una cabeza. A ver, el Giga Chat. Me acaba de dar 800 millones. Voy a pasar el juego en un segundo, muchachos. No sé ni qué decir. A ver, hay que comprar por dos monedas una vez más. Y fuerza de lanzamiento, supongo. Aunque no creo que la necesite. Oigan, creo que vamos a romper el récord de la vida. De todas maneras, aunque tenemos la bola más pro, eso no significa que tenemos fuerza. Pero la voy a conseguir en un segundo porque tengo 800 millones. Nada que unos cuantos 800 millones no puedan arreglar. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? A ver, vamos a subir la precisión. Es que vean esto. Oigan, creo que voy a poder romper el récord. Velocidad. A ver qué pasa. Cientos. Ok, me acabo de gastar. Vean la velocidad. Lo que más me gusta de este juego es el hoverboard. A ver, vamos a tirar desde acá. Oh, 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 gemas, gemas. Solo me dieron una. Ok, ya tengo 8 millones. What? En un segundo. ¿Puedes encantar? ¿Hay posibilidad de perderla si la encanto y no sale bien? Porque voy a llorar si me quitan a mi mega chat. A ver, vamos a encantarlo. El mundo es de los vivos. Si no arriesgas, no ganas. Venga de ahí. No me la quiten, por favor. Ok, más 20% de multiplicador. ¿La puedo volver a encantar? Creo que solamente cambia el encanto cada vez. Más 25, valor de anillos. Ah, ok, solo tiene uno de los encantos. Creo que me gustaba más el otro. Más 75% de anillos. No, siento que los anillos no están tan pros. Más 4 en todas las mejoras. Ok, no sé qué significa, pero supongo que está pro. Vamos a tirar desde aquí. Encestado. ¡Oh, my God! 1 billón nos acaban de dar por eso. A ver, ¿saben qué? Me quiero gastar todos mis billones. Vamos a mejorar la velocidad. Quiero velocidad ridícula. Ok, se puede seguir subiendo. Más precisión y más fuerza. Ok, y podemos pagar 15 millones para pasar a este mundo, el Ártico. Oh, desde arriba de esta montaña. A ver, vamos, Giga Chad. Me siento bastante épico arriba de una montaña con mi Giga Chad nivel dios. Esto se ve pro. ¡Qué pro! Esto es una escena épica. Venga, ahí. ¡Kobe! Métela, Wilquito. 2 billones. Creo que soy un dios del básquetbol, ¿eh? Va a ser la vez que va a ser más fácil llegar a un leaderboard en un juego. ¿Y saben qué? No me quejo. No me quejo porque normalmente me toma días llegar a un leaderboard. Siento que estaría pro intentar conseguir una mejor pelota, unir 3 de estas y hacer así la mejor pelota que exista en la vida. Vamos a la tienda. Más upgrades. ¡Oh, my God! ¿Puedes llevar esto así a un nivel ridículo? No hemos comprado mejores bolas, pero siento que ni van a servir de nada. A ver, vamos a abrir 3 de estas. ¡Oh! ¡Oh! Está súper pro esa del... Pero es que dan 300. A ver, muchachos, vamos
Vamos a guardar un poco el Giga Chad, que está demasiado pro. Y vamos a tirar con una pelota normal a ver qué se siente. Si no la puedo meter desde acá, voy a estar un poco sad. Pescadito. Oh, igual la metí. Ok, solamente ganamos 24.000, es el problema. O sea, jamás pasaríamos. 670 millones, vamos a pasar al siguiente mundo. Oh, es como un mundo subacuático. Vean, hasta hay agüita en el piso. Oh, qué pro. Oh, ¿les puedes hacer? Mejora de arcoíris. Si mis cálculos son correctos, vamos a tener que primero hacerla como de fuego. Y una vez que sea de fuego, la hacemos de arcoíris. Si conseguimos más gigachats, podemos hacerlos de fuego. Tres bolas. 800 robos. Oh, el calamardo guapo y unos pepes. Ok, el pepe está súper chafa. Da 400. Me gusta cómo se ve, pero no sirve de nada. Y el calamardo guapo, 70.000. Ok, nada que ver con el gigachat. Vamos a comprar otras tres. El problema es que necesitamos 5 gigachats. ¡Oh, Mike Wazowski! ¿Cuánto da? 9.000. Ok, bien chafa también. Esperen, 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 esperen. ¿Estoy gastando mis Robux? ¿Ni siquiera tenemos la suerte activada? No, pues ¿cómo nos va a salir así? Tenemos que comprar suerte. Tenemos que comprar ultra suerte. Y creo que tampoco he comprado la ultra suerte infinita. A ver, vamos a comprar eso. Entonces ya tenemos suerte normal, ultra suerte y ultra suerte. Así que tenemos una cantidad ridícula de ultra suerte. Vean, la que hay más posibilidad de que nos salga es el gigachat. A ver, 3 gigachats. Ok, 1 gigachat. A ver, ya tenemos 2 gigachats. ¿Saben qué? Muchachos, no soy conocido por tener grandes niveles de paciencia. Vamos a arriesgar el todo por el todo. 2 gigachats, 40%. Hay que creer. Por favor, un mega ultra gigachat nivel Dios. ¡Con éxito! ¿Hay algo que este joven no haga bien? Les voy a decir la verdad. Pensé que iba a salir mal. Dije, ¿saben qué? Voy a hacerlo, los voy a poner, que se destruyan. Y luego va a ser un pretexto perfecto para poder comprar más huevos. Pero no salió. ¡Oh! 4 millones el gigachad. ¡Oh! ¡Está en llamas el gigachad! Tenemos un gigachad en llamas, muchachos. ¡Ay, Dios mío! No puedes cambiar, dice. Intercambio próximamente. Voy a preguntarle a los creadores del juego cuándo se puede hacer. Pero probablemente para cuando este video salga, que es como dentro de una semana de cuando lo estoy grabando. El día que tú estás viendo este video, yo me voy a meter al juego. Y si ya hay cambios, le voy a regalar el gigachad de fuego a alguno de ustedes. Cualquiera que tenga mi playera o el mini Wilco o el hoverboard de Wilco, le voy a regalar el gigachad de fuego. Lo podemos hacer de arcoíris, pero eso sí ya es querer perderlo. Eso ya es demasiado. Vean nada más al gigachad volar por los cielos. ¿Cuánto me va a dar? ¡Oh, explotó! Explota cuando cae, vean esto. ¡Oh! 10 billones nos da. Ok. Nice. ¿Saben qué, muchachos? Vamos a pasar. 10 billonukis. El mundo de los chuches. Es que vean nada más qué flama estoy, muchachos. Lo siento. Oh my god, mundo de los chuches ya está súper lejos. Vamos a tirar desde acá. 6 billones cuesta ya pasar acá. Oh, vean, el de lava está súper pro. No, ¿what? ¿Ya no la llego? Muchachos, me siento ofendido. ¡Oh! A través de las nubes. Ok, sí la llego. Sí la llego. No se crean, sí la llego, sí la llego. Vamos a comprar upgrades. Más fuerza. 100 millones. Ya gasté literalmente billones en fuerza. Creo que vamos a estar bien. Oh, es una cajita de dulce. Ok, vamos a pararnos en la cajita de dulce. Y Kobe. Oh, hay un avión ahí. Literal, estamos pasando arriba de un avión. Encestadísima, muchachos. Ok, podemos pasar al siguiente. Venga, de ahí. Hay mundo de lava. Creo que este es mi favorito, ¿eh? Además va con la temática del gigachad en llamas. Oh, hay un cráter. Échale lava esto. A ver, vean esto, muchachos. Tómenme una foto. Pocas cosas son más épicas que eso. 100%, 100%. Oh, un jet. 30 billones. Oh, este es un volcán gigante. Ok, este está más épico. A ver, ¿le podemos dar al avión? Vamos a calcularle justo cuando pase. Ahí, ok, ni de cerca. La tenemos mucho más alta. Kobe. Oigan, ya se pone carito, ¿eh? Creo que ya no vamos a poder pasar tan fácil. 50 millones pasa. ¿Qué es este cosa de mundo raro? ¡Oh, es alienígena! No, puedes mejorarlas y hacerlas de hoyo negro. Déjenme ver si entiendo. Si conseguimos 5 normales, con 5 normales haces una de fuego. Con 5 de fuego haces una de arcoíris. Y con 5 de arcoíris haces una de agujero negro. Necesitaríamos 125 gigachats para hacer un gigachat de agujero negro. Creo que eso no va a suceder. ¡Oh, my God! 360 millones para pasar ahí. Creo que ni la voy a llegar aquí. Oigan, si empieza a poner difícil esto, ¿eh? ¡Oh! 22 billones. Necesitamos mucho mejor puntería, muchachos. Entre más lejos estás, obviamente más importa la puntería. Y ahorita ya nos falta precisión y fuerza, ¿eh? Es que vean, tengo muy poca precisión. Necesitamos pociones de lanzar y pociones por 2 monedas. Vamos a comprar esto y vamos a comprar el de por 2 monedas. Ok, creo que ahora sí. A ver, vamos a subirnos al alien. Venga, de tú y yo, muchachos, tú y yo. Ese fue 91%. Debe de estar suficientemente bien, por favor. Creo que le di al hoyo negro, ¿eh? Creo que le di al hoyo negro, no estoy seguro. No sé. Oigan, es que ya cuesta 360 billones pasar allá. ¿A puedo comprar 500 billones? Oigan, ya no suena tan ridículo comprar 500 billones. Pensé que iba a pasar todo el juego súper rápido y ya vi que no, ¿eh? Se pone difícil. Aunque tengas el gigachat, está difícil la cosa. ¿Puedo comprar para pasar aquí esto? ¡Oh, mundo tóxico! De aquí tiramos y va a ser como si tiráramos más despacito. Ahí está. ¡Eres mío! ¡No puede ser! Oh, ok, por lo menos nos dieron un buen de gemas. ¡Oh! A ver si no me sale una segunda cabeza. Hola, soy el Wilco deforme. Soy el Wilco deforme de los cabezas porque pisé desechos tóxicos. Nunca pisen de esos desechos tóxicos o se van a quedar como yo, muchachos. ¡No!
Este es el último mundo, véanlo. Es el cielo, literalmente. Ok, muchachos, ya me salí y volví a entrar. Y vean esto, ya estamos en el número 2 del leaderboard. Estamos aquí. Número 2 es el Wilco con 5.3 millones. El poder de tu bola es qué tan alto estás en el leaderboard. Entonces, ahorita estamos con 5.3 millones. El que está en el número 1 tiene 54 millones. No sé cómo conseguir eso. La única manera que veo es si hiciéramos a nuestro GigaChad un Rainbow GigaChad y luego un GigaChad de hoyo oscuro. Y luego no sé si hay algo después de eso. Porque si hay uno en el cielo, tal vez hay un multiplicador todavía más pro. ¡Oh, muchachos! Ok, ya estoy aquí otra vez de regreso. Vean esto. No me había fijado en el mundo tóxico. ¿Es el gigante de hierro? ¿Tengo el juguete en la vida real? Sí es él, ¿eh? Sí parece. Sí es el gigante de hierro. ¡Oh, qué pro! Estamos arriba del gigante de hierro. Vamos a tirar. ¡Oh! Ahí está. Ese es el número 1. Está en el cielo. Es el mejor jugador del juego. Por fin. Un digno oponente. Véanlo, ahí está, tan feliz. Es Tetra. Muchachos, creo que estamos en el mismo servidor. Tetra a Quincy. ¡Es él! Muchachos, eso no se puede quedar así. Mi espíritu competitivo no puede dejar que eso se quede así. ¿Cómo lo vamos a vencer? Es feliz. Es más guapo que yo. Creo que él es el verdadero Kobe, muchachos. Es más, ni siquiera la puedo meter desde aquí. ¿A quién estoy intentando engañar, muchachos? ¡Soy un fracaso! Ok, gracias. Necesitaba eso para mi estado emocional. Es momento, muchachos, de teletransportarnos. ¡Se está burlando de mí! ¡Es el Tetra! Es el número 1. ¿Qué haces aquí? ¿Vienes a burlarte de mí? ¿Sabes qué? Tengo una joven mejor que la tuya y te voy a superar. Muchachos, ya le dije que estoy a punto de quitarle el número 1. ¿Solamente se rió? Ok, muchachos, le dije que le iba a quitar el número 1. Se rió y se fue. Así es como quieres jugar, Tetra. Voy por él, muchachos, no se preocupen. Tenía una pelota especial. No era el GigaChad, era diferente. Me dijo, ¿cuánta fuerza tiene tu pelota? Le dije, tiene 6 millones. Le pregunté, ¿cómo conseguiste la tuya? Y me dijo, tengo estrategias. Solamente eso dijo. Tenemos que enseñarle. Muchachos, no voy a ser feliz si no le gano a Tetra. No importa cuánto tiempo me tome, esto ya se volvió personal. Muchachos, me acabo de dar cuenta. Puedo pagar 1250 Robux y me dan 4 trillones. Y yo aquí gastando el tiempo. Tomen mi dinero. Les voy a quedar debiendo como de costumbre cuando me patrocinan. Último mundo. Bienvenido seas, Wilco, al mundo de los cielos. Yo mismo me estoy dando la bienvenida a mí porque nadie más lo va a hacer. ¡Oh! Es como el cielo de los basquetbolistas. Vaya, vaya, vaya. ¡Vaya, vaya! Véanlo con su headless. Se siente muy listo. Vean esa pelota que tiene. No sé de dónde la sacó. A ver, vamos a tirar desde aquí. Vamos a enseñarle que podemos tirar igual que él. Probablemente vamos a quedar como unos tontos. ¡No! Dijo, estás aquí, bienvenido. No sé si lo está diciendo de verdad o se está burlando de mí. ¡No puedo meterla! Muchachos, me siento mal. No te preocupes, ya me cayó mal Tetra. Es tan buena onda que es mala onda. ¡Oh! ¿Qué es esto? Hay algo aquí que dice requisitos bola a nivel 75. Ah, si llegas todo a nivel 75, puedes abrir esto. ¿Qué es esta cosa? Ah, cuando llegas todo a nivel máximo. Ok, vamos a comprar más. Vamos a comprar 4 trillones más. 4 trillones más, ya no me importa. Ya estamos en el último mundo. Necesitamos las 3. Ahí está, ya tenemos todo a nivel máximo. Ahora sí. ¡Oh! Ya están las 3 llaves aquí. ¡Oh! ¡Es un huevo! ¡Bola de completo! Tionista. Pues da 3 millones. Es un poco decepcionante, quizás. Me esperaba algo un poco mejor. 3.2 millones, pero mi GigaChat ya me da 6. ¿Saben qué? Está pro que te regalen una bola al final. Sí está chido, pero con esto no le voy a poder ganar. A ver, ¿cuánto da el multiplicador? Ok, sí es mejor el GigaChat, pero esta no cuesta Robux. Puedes literal pasar todo el juego sin gastar Robux. La verdad, te va a tomar mucho tiempo, pero se puede hacer. Ahorita nos da 3 millones y medio y el GigaChat da 6, pero esta es nivel 3 y el GigaChat es nivel 12. Así que en realidad creo que si esta fuera del mismo nivel, daría más. Tal vez. Básicamente lo único que queda hacer es hacerla arcoiris a nuestro GigaChat. Una vez que nuestro GigaChat sea arcoiris, hacerlo oscuro. Creo que esa es la única manera en la que quizás, solo quizás, podemos ganarle al Tetra. ¿Saben qué, muchachos? Todavía no hemos hecho. No hemos tirado desde el final del mapa. Quiero encestar desde acá. El final del mapa, muchachos. Desde aquí. Quiero que mi highscore sea de aquí atrás. Si mi highscore no es de aquí atrás, no voy a ser feliz. ¡No! This is impossible. Es imposible, dice. Tal es para ti, Tetra. Tal es para ti que no tienes sueños e ilusiones. Pero alguien como yo no se da por vencida. ¡No! ¡Estuve a esto! Muchachos, estoy requiriendo a la trampa. Estoy hablando con los creadores del juego. Porque obviamente este video, como les dije, está patrocinado. Estoy hablando con ellos para ver si me pueden dar una mejor pelota que la de Tetra y quitarle el rango, el número 1, a ver si lo podemos lograr. ¡Ya tiene 87 millones! ¡Tenía 50 hace ratito! Muchachos, vean nada más. Esta persona de aquí, Marius, es el creador del juego. Y estoy viendo si me puede ayudar a conseguir una mejor pelota que Tetra, el número 1. Vamos a ver si lo puedo convencer. Y a ver si podemos ganar la Tetra, muchachos. Muchachos, vean esto. Me está dando gigas. Me está regalando gigachats. Tiene el poder. Tiene el poder absoluto ese hombre. ¡Oh, my God! Me los está dando. Voy a empezar a mejorarlos. A ver si me regala más. Tenemos que hacer 5 de fuego. Necesitamos 25 de fuego para hacer 5 de arcoiris. Para hacer una de agujero negro. Ok, muchachos.
muchachos. Ya hice como un millón. A ver, ¿cuántas tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de fuego. Y necesitamos 25 de fuego. Así que necesitamos bastantes más. Muchachos, por favor, jueguen este juego. Les voy a dejar el link en la descripción. Obviamente, ya lo saben. Pueden usar el código Wilco. La verdad, se están rifando los creadores del juego. Se está viendo súper buena onda el creador del juego. Solamente para ayudarme a llegar al número 1 del ranking. Denles apoyo. Se lo merecen, muchachos. Hay pocos developers que se preocupan por ayudar a los creadores de contenido y hacer juegos buenos. Estas personas me contaron que llevan más de un año haciendo su juego. Entonces, apóyenlos, denles amor. Y el juego, la verdad, está muy bien hecho. Vamos a decir, gracias, Marius. Thanks, Marius. Él es el creador. Se rifó, se rifó. Cada una de estas hileras son 6 gigachats de fuego de 4 millones. 6, 12. Ok, tenemos 26. Uno de más por si las moscas, muchachos. Ahora, con esos 26, vamos a hacerlos de arco iris. Ah, cuestan 2.500. Vamos a mejorarlos. A ver, ¿cuánto nos va a dar, No tenemos ninguno de arco iris. ¡Oh! 9 millones el de arco iris. ¡Oh! ¡Véanlo! Está bien sexy. ¡Oh! Sí, gigachat. ¿De arco iris? ¡Oh, vean! Me acaba de regalar gemas el creador. Muchachos, de verdad, ya sé que estás posureado, pero se están rifando los creadores. Me acaba de regalar gemas. ¡Qué agradable sujeto! Le dije al creador, oye, está carísimo las gemas. ¿Me puede regalar unas para unirlas? Y me dijo, no hay problema, Wilquito. Tómalas y me las regaló. Rifadísimo. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 bolas de gigachat. Solamente tenemos que hacer la del agujero negro. La del agujero negro. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, media hora se va a tardar. Ok, ¿saben qué? No me importa. No me importa. Tomé mis 49 Robux, pero denme gigachat de agujero negro, muchachos. 26 millones. 26. Oh my God. Creo que es la más cara que hay. Vean nada más el gigachat nivel Dios. ¡Oh! Se hace un agujero negro cuando encestas. Vamos a comprar la poción de lanzar y vamos a aventarlo desde el último mundo, muchachos. Para acabar, tenemos literal la pelota más cara que puede existir en el juego. Ahorita todavía no están los cambios, vean. Dice, intercambios próximamente. Cuando los desbloqueen, me voy a meter al juego y al primer sub que me encuentre en el juego, le voy a regalar esta pelota. Entonces, pues métanse al juego si quieren que se las regale cuando esté abierto esto. Vamos a ponernos esto. 100%. ¡Uh! 100%. Venga de ahí, por favor. Se tiene que meter, se tiene que meter. 100%. ¡Muchachos! ¡Se metió desde atrás! Dijeron que era imposible. Tetra nos dijo que no lo lograría. ¿Saben qué? No lo pasamos en poder, pero no me interesa porque tenemos la bola más cara del mundo. Una cosa absolutamente ridícula. Encestamos desde atrás del universo. No se puede más atrás. Muchachos, creo que este es un buen momento para dejar el video. Si les gustó, por favor, consideren like y nos vemos. Gracias, bye.